Hoy estoy en una casa de terror, terrorífica, y la verdad que es totalmente de noche. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esta nueva exploración. Podemos ver que es antigua. Podemos ver las puertas antiguas que hay. Inodoros que aún tienen agua. Acá tenemos el sótano. Bueno, ahora vamos a ir. Esto la verdad no sé lo que será. Una cara de terror, terrorífica. Ah, no. Parece un loro muerto. Esta es la escalera que nos lleva hacia arriba, una escalera de madera torneada espectacular. Vamos al piso de arriba. La verdad que esta vez fui inteligente y me traje la linterna del celular. Miren lo que es esto. Me traje la linterna del celular y me traje una linterna. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Acá tenemos un piso, pero hay una... Tenemos para subir arriba, además. No, miren lo que es esto. Esto da al piso de abajo. Muy, pero muy bueno. Es la primera vez que veo algo así en una casa antigua. Tenemos un baño, ahora vamos a hacer espectacular. Esto era una ventana, parece. Tengo unos vitrales ahí arriba, no sé si se pueden apreciar, pero... Vamos. Vamos a ver que hay ventanas antiguas, pórticos. Miren lo que es esta puerta, espectacular. Tenemos un cuarto. Encontré una máscara increíble. Son máscaras. Vamos a cerrar. Acá hay una puerta. Ah, podemos entrar. Ah, no, miren lo que es esto. Este es como un balcón cerrado. No, está muy bueno. Muy bueno. Sigamos rodando. La verdad que está totalmente oscuro. Estoy totalmente solo en esta casa. Esto podemos ver que parece que es una estufa, es una estufa. Acá tenemos otra puerta que sale al balcón. Ah, de acá dice que ponían la ropa sucia y iba directo al sótano. Otro baño con cerámicas negras. Impresionante. Una puerta cerrada. Otro baño. Totalmente cerrada esa puerta. Y bueno, podemos ver que eran puertas muy altas. Está muy bueno. espectacular. Bueno, vamos al piso de arriba. Miren lo que era esto. Bueno, vamos a seguir. Y acá estamos en el altillo. Al altillo.